gran parte de nuestros pensamientos. Y en el momento que sentimos aumentó el dólar, nos atajamos porque sentimos que esto hace que aumente todo, ¿no? Y nuevamente el dólar, que permanecía por un... Venía quieto, tranqui. Venía quieto, venía estable. Finalmente dio el saltito. Ayer subió entre 40 y 45 centavos en varias de las plazas de del país, de la República Argentina, y hoy estaba cotizando cerca de 30 pesos por billete aquí en el mercado local. Exactamente, esto es lo que, bueno, ustedes saben, y también lo que decíamos recién, esto que dispara cuando sube el dólar. A veces decimos, es necesario, hay productos que justamente dependen de esto o no, vivimos en el país de la especulación. Si sube el dólar, por las dudas subimos también, o no, o es totalmente relacionado. O ya todo subió cuando tuvimos un dólar cercano a los 30 pesos. Tal vez. Y ya subió todo. Parte de lo que pasa hoy en la plaza cambiaria local, sí. Dólar compra-venta 27.30 es el precio que cotiza en la provincia de Mendoza. El euro 33.37, compra-venta respectivamente. El real 6.50, 7.50, compra-venta también. La moneda de Brasil.